todo a tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Miércoles de la quinta semana de Pascua. El Señor me da el regalo de estar con una familia mexicana acá en Cancún, que me han invitado, y hoy estamos en el parque temático Xcaret. ¿Qué dice la palabra del Señor? Es palabra que nos acompaña siempre. Es decir, la palabra de Dios no tiene vacaciones, por supuesto que no, porque es nuestro alimento cotidiano, nuestro alimento de todos los días. Jesús decía: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y nosotros decimos que nuestro alimento es la palabra de Dios. ¿Qué sería de nuestra vida sin la palabra de Dios, que nos permite permanecer, como lo hablábamos el domingo? Que además el Evangelio de hoy otra vez va a mencionar que Jesús es la vid verdadera y nosotros somos los sarmientos. Que si permanecemos unidos a Él, podemos dar mucho fruto. La primera lectura de hoy está tomada de los Hechos de los Apóstoles. Pablo y Bernabé bajan a Jerusalén para dirimir, para solucionar un asunto, y el asunto es la circuncisión de los que no son judíos y han abrazado la fe. Y llegan a este acuerdo, que los no judíos que abrazan la fe no necesitan circuncidarse. Qué bueno aprender que somos unidad en lo esencial y libertad en lo accidental. Que seamos capaces de comprender dónde está lo esencial y qué es lo accidental. También muy importante es sentarnos a hablar para ponernos de acuerdo, para conciliar. Este es el primer concilio, que se llama el Concilio de Jerusalén. Pablo y Bernabé se reúnen con los apóstoles para conciliar. Sentémonos a hablar, reunámonos a dialogar para que conciliemos, para que nos pongamos de acuerdo. No tenemos que pensar lo mismo, pero sí estamos llamados a ponernos de acuerdo. Y cuando nos ponemos de acuerdo, entonces permanecemos, porque donde hay unidad está el Espíritu Santo, por supuesto. Que Dios nos bendiga desde aquí, desde México. Les envío mi bendición en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Que la Virgencita de Guadalupe, Nuestra Señora, la Morenita, la novia de América Latina, los acompañe y nos acompañe. Un resto de día muy feliz para todos.